cambio a ver el video o a que te meta mi gambo, 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 o a que te meta mi gambo. Terrible lo que está sucediendo. Y sí, seguro tú que has entrado a ver el video, ya estás enterado de lo que está sucediendo con este famoso pez llamado o conocido como el pez remo, el cual apareció en las costas de Arica y bueno, está relacionada con todo tipo de eventos apocalípticos. Resulta de que hace nomás unos momentos también se reportó una aparición del pez remo, pero esta vez en Perú, causando todo tipo de reacciones entre las personas que estarían preocupadas por lo que podría suceder o lo que estaría sucediendo actualmente, producto a los sismos que se vendrían produciendo. Pero algo que ha llamado la atención en las redes sociales es que aparentemente habrían hecho un ceviche con el pez remo. Sí, como lo estás escuchando, un terrible ceviche. Dicha noticia nos diría de que el pez remo de 6 metros de largo habría sido encontrado por los pobladores de una playa y en lugar de haber sido llevado al Instituto Hidrobiológico y Oceanográfico del Perú para que se hicieran los estudios correspondientes, aparentemente se lo guardaron para hacerse un cevichón en una conocida escuela de gastronomía de la localidad. Dicha noticia ha causado todo tipo de reacciones entre las personas que dirían de que este pescado no se puede comer y otras personas que dirían de que no desaprovecharon la oportunidad de preparar un ceviche exclusivo con este exótico pescado. Aunque la noticia no estaría 100% confirmado, aparentemente todo apuntaría que posiblemente sea una broma creada en las redes sociales, producto a que muchas personas estarían vacilando de cómo se sentiría comer un ceviche de pez remo o de que por qué lo liberaron, mejor que hicieran un ceviche con ese pescado. Pero bueno, dime, ¿tú qué opinas sobre lo que está sucediendo? ¿Tú crees que realmente ese pescado, el pez remo, ahora es un ceviche? Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y si has llegado hasta esta parte del video, espero que hayas dejado tu like y tu comentario, de verdad, espero que lo hayas hecho. Además, no olvides compartir este video con tu vecina para que ella también esté informada. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento, nos vemos en un próximo video. ¡Oni Chancho! No sé qué va a ser, no sé qué va a ser, no sé qué va a ser del Perú. No sé qué va, no sé qué va a ser del, no sé qué va a ser del, no sé qué va a ser del. ¿Por qué me decían todos? ¡Cara, cara, cara!